Bienvenidos un fin de semana más. Aquí estamos, arrancamos 8 Magazine Extra y lo hacemos, pues bueno, después de este pequeño parón que tuvimos el pasado fin de semana por esa programación especial de Semana Santa que con tanta intensidad hemos tenido aquí en la 8 León durante todos estos días de atrás, pero hoy ya recuperamos todas nuestras secciones habituales y también muchos temas muy interesantes de actualidad de nuestra ciudad, de aquí de León. Como os digo, pues volveremos a tener aquí a Esteban, iremos hasta su taller para ver qué nos enseña hoy a fabricar y hoy además en la cocina de papel, en los fogones de Garolesa, también nos traemos algo un poquito diferente porque vamos a conocer más a fondo todos los servicios y todo lo que podemos encontrar allí, pero no solamente eso, sino que también vamos a hablar de estética, vamos a hablar de moda, vamos a ir hasta la peluquería Marqués a que veáis cómo realizan, pues no sé si llamarlo ni siquiera manicura, algo muy divertido y muy especial. Bueno, esto y muchísimos temas más nos esperan hoy aquí, como siempre, desde el clandestino Gastrobar en la calle Cervantes, muy cerquita de la calle Ancha, donde además también os tengo que decir que tenemos preparada una sorpresa para dentro de muy poquito. Tiene mucho que ver con ese restaurante japonés que están a punto de inaugurar. Todo esto os lo contamos hoy, aquí en 8 Magazine Extra. Empezamos. Existe un lugar en la carretera donde los caballeros modernos vienen a descansar con sus monturas. Es un lugar de fácil acceso, vigilado y seguro. Nuestro grupo de profesionales y los mejores equipamientos os esperan. Nuestro club de caballeros os cuidará y recompensará vuestra fidelidad. Para que tu descanso sea siempre cómodo y seguro, nuestros castillos en Benavente, El Burgo Ranero y La Bañeza te darán la mejor acogida. Castillo Grupo. ¿Nos guardas el secreto? ¿Limpiezas Palmero? 20 años siendo tu empresa de limpieza integral, mantenimientos, pulidos y tratamientos del suelo. Ahora también desatascos. Inspeccionamos las depuradoras, fosas sépticas y tuberías con nuestras microcámaras. En hogares, sótanos, patios, trasteros, todo tipo de desatascos. Servicio 24 horas. Limpiezas Palmero. Cuenta con nosotros. Dalima. Fórmate, transforma tu futuro. Obtén tu permiso de conducir. CAP, mercancías peligrosas, maquinaria pesada. Gestionamos tus planes de formación bonificada. Realiza con nosotros tu máster universitario. Te formamos a distancia u online. Realizamos contratos de formación. Dalima Formación. Formación en movimiento. Tu meta, nuestro reto. La alianza es un símbolo único y para toda la vida. Crea un diseño exclusivo y personal y en el taller de joyería Arte Joya lo haremos realidad. Arte Joya, donde toman vida tus ideas. Call it magic. Call it true. ¡Qué fastidio! Son persianas metálicas Salamanca. Claro, somos especialistas en la seguridad de nuestros clientes. Llevamos más de 80 años haciendo persianas de seguridad, puertas de garaje, puertas extensibles, todo tipo de automatismos. Además, llevamos el mantenimiento de comunidades particulares y somos la única empresa en León con servicio de urgencias las 24 horas. Conoce todos nuestros productos en persianasalamanca.com o da a me gusta en nuestro Facebook. Bueno, salvo tú. Puente Almuel ya tiene duende, el duende de Carricuende. Bar, restaurante y alojamiento. Disfruta de un entorno natural único en España con 5 apartamentos completamente equipados. Gastronomía de la zona con carnes de nuestra propia ganadería y especializada en buey. Abierto todos los días, el duende de Carricuende, en Puente Almuel. Lechelar patrocina 8 Magazine León Extra.
¡No te quedes fuera! Únete a 8 Magazine Extra en Twitter y Facebook. Sé el primero en enterarte de todas las novedades y comenta y opina a través de nuestro hashtag. Además, puedes volver a ver y compartir los programas a través del canal de YouTube de FilTV, donde encontrarás todos nuestros programas. ¡Únete a la comunidad extra! Y aquí estamos en 8 Magazine Extra, comenzando con este fin de semana, sábado 11 de abril. Como os digo, recuperamos 8 Magazine Extra tras ese pequeño parón que tuvimos el pasado fin de semana con esa programación especial de Semana Santa, que además, como pudisteis ver, fue mucha la que la 8 León, bueno, pues puso a vuestra disposición para que también a través de vuestras casas pudierais vivir todo lo que acontecía en esos días de Semana Santa aquí en León. Pero volvemos, ya estamos aquí y recuperamos nuestras secciones habituales, además de un montón de temas que os tenemos que anticipar. Hoy os quiero contar que el próximo fin de semana vamos a inaugurar una nueva sección. Vamos a hablar mucho de reformas, de decoración, de proyectos integrales. Vamos a tener con nosotros durante todos los fines de semana, a partir de la próxima semana, a Ingenova. Ellos además tienen mucho que ver, pues por ejemplo, con el establecimiento en el que nos encontramos ahora mismo, en este gastrobar del clandestino. Bueno, pues ellos son también especialistas en asesorar, en decorar, en aprovechar al máximo todos estos espacios, y a lo largo de estas próximas semanas vamos a hablar también mucho de todo esto. Pero ahora, como os he dicho al principio del programa, llega el momento de ir a visitar a Esteban, ya lo sabéis, a su taller. No sabemos muy bien qué nos va a preparar hoy, pero como siempre, nos lo cuenta paso a paso, de forma muy sencilla, para que también vosotros en casa os podáis poner manos a la obra. Y ya sabéis que si os perdéis en algún paso, que si no lo habéis podido apuntar todo, siempre lo podéis volver a ver de forma completa a través del canal de YouTube de La 8 León, en la lista de reproducción de 8 Magazine Extra. Así que yo os dejo con él, muy atentos, porque un sábado más nos ponemos manos a la obra con la sección Hecho en Madera. Buenas noches, un sábado más aquí en Aidil. Bueno, pues ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver un sillón de descanso. Va a tener la forma siguiente, mirad, va a ir, vamos a ver, una pata trasera inclinada, luego aquí va a llevar el brazo, aquí llevaría el brazo, aquí llevaría la pata delantera y luego llevaría aquí una pieza, soporte, donde iría el asiento, y luego iría aquí el respaldo, iría inclinado. Mirad, aquí le vamos a dar el respaldo, le vamos a dar una inclinación, o sea, como en vez de ir en recto a 90 grados, le vamos a dar unos 110 grados, con lo cual los cortes que vamos a hacer aquí, los cortes que va a llevar en esta zona, van a ser de 20 grados. Aquí le vamos a dar 95 grados y aquí le vamos a dar 98 grados, con lo cual aquí en el asiento, aquí nos van a quedar 8 grados de corte, aquí nos van a quedar 5 grados de corte, 5 grados de esta pieza de corte, aquí nos quedarían 5 grados de corte en esta otra zona, aquí la unión entre esta pieza nos quedarían de 8 grados, estos serían 8 grados y aquí otros 8 grados. Normalmente se hace el dibujo a escala natural, con lo cual os voy a pasar ahora al banco que vais a ver ya hecho el trabajo, o sea, el dibujo a tamaño natural. Bueno, pues va a ser un sillón de descanso, que lo vamos a transformar en mecedora. Bueno, pues muy fácil, de mecedora pues es ponerle aquí una pieza que vaya haciendo curva.
¿Vale? Bueno, pues el siguiente paso sería hacer el dibujo en este caso, del proyecto a tamaño natural. Para ello hemos sacado las plantillas de las piezas que vamos a utilizar. Sería la pata delantera, sería desde aquí hasta aquí. Esta sería la pata delantera. Esta sería la pata trasera. O sea, como veis, ahora cuando lo tenga terminado, la figura geométrica sería un trapecio. Y ahora vendría el brazo del asiento, sería este. Sobresale para adelante un poquito. Bueno, pues una vez que tenemos sacado el dibujo, sacamos las plantillas. Sacamos las plantillas, concretamente esta sería la plantilla de la pata trasera, esta sería el asiento, esta sería la pata delantera y esta sería el brazo. Lo sacaríamos doble. Habría que hacer dos piezas como estas. Y luego la unión entre una pieza, un trapecio y otro trapecio, o sea, un brazo y otro brazo, lo haríamos con traviesas. Unas traviesas, dos traviesas que irían mecanizadas aquí. Dos piezas que irían mecanizadas aquí también con dominó. Luego le pondríamos aquí el refuerzo, este sería el refuerzo, y luego vendría aquí el asiento, que sería esta pieza, y el respaldo, que sería esta pieza, con sus correspondientes ángulos, que ya hemos hablado, ya hemos dicho de qué grados llevaría. 20 grados aquí y el resto son 5 y 8 grados con los que vamos a trabajar. Bueno, pues esto es en definitiva lo que sería el proyecto. Vamos a ver ahora ya, va a trabajar con materia. Y vamos a ver ahora el material. Para realizar esta silla vamos a utilizar el siguiente material. 30 dominós, dos barrotillos de 45 por 45, tabla de pino de 70 por 25, tablero alistonado de 1400 por 500 y de grosor 22 milímetros. Bueno, pues una vez que ya tengo marcadas las piezas, sé que tengo que cortar dos piezas de cada, porque son dos brazos los que tenemos que hacer, dos soportes. Bueno, pues ya cojo el barrotillo que ya tengo seccionado, ya le tengo cortado a 45 por 45, está escuadrado, esto ya no lo voy a hacer porque ya sabéis, en otros programas ya me habéis visto, en la cepilladora, cepillar una cara, un canto a escuadra, luego en el regreso que queden paralelas y luego ya pasamos a la escuadradora a deshilar el tablero. O el tablero si lo sacásemos de tablón. En este caso, como ya viene de almacenes, ya lo hemos comprado seccionado, ya viene en esta sección, con lo cual aquí simplemente es dar ya los cortes, ¿vale? Esto podéis haceros o bien en Llamazares, en Mansilla, o bien en Navatejera, en Madelmar. Cualquiera de las dos tiendas lo tienen, el barrotillo ya mecanizado de esta forma. Bueno, pues ahora pasamos ya a la engletadora con las plantillas a hacer todos los cortes de todas las piezas. Paso con el barrotillo y venimos aquí. Bueno, estamos en la engletadora y aquí lo que vamos a hacer va a ser dar los ángulos a las piezas. Bueno, pues aquí tengo esta plantilla, tengo que sacar dos piezas iguales, 5 grados y 8 grados. Coloco la máquina 5 grados y la bloqueo. Cogemos, ponemos la pieza ahí y cortamos. Con el lapicero bien afilado, aquí tengo 5 grados, como veis, me coincide bien, y ahora marcaría aquí 8 grados, con el lapicero bien afiladín, marco la pieza y pongo 8 grados en la máquina. Y así las 10 piezas que tengo que cortar. ¿Esto cómo iría unido? Pues mirar así, con dominó. Meteríamos dominó ahí, lo meteremos, como tenemos mucha sección, meteremos doble dominó, ¿vale? ¿Para eso qué vamos a utilizar? Pues la máquina que me habéis visto otras veces, mirad, vamos a utilizar la dominó. Bueno, ya las tenemos mecanizadas. Ahora el siguiente paso ya sería encolar.
estamos quitando gatos. Yo ahora lo que quiero hacer es no dejar las aristas vivas. Entonces aquí vamos a tirar una moldura, vamos a mecanizar un redondo. Ahora el siguiente paso ya sería encolar, montar. Montar, ¿vale? Aplicaríamos la cola a los rasgados o las cajas y ya meter dominós, ¿vale? Pues allá voy. Venga, que la vamos a probar en breve. Bueno, ya tenemos esto encolado. Ahora colocaríamos el respaldo y el asiento, ¿vale? Ahí, aquí le metemos dos tirafondos, cuatro tirafondos de 3,5, 3,5 por 40 al asiento. Bueno, pues aquí tenéis el proyecto finalizado, quedaría unos retoques de lija y bueno, ver si alguna moldura habría que retocarla. Y bueno, como es de lectura, pues aquí le vamos a poner esta chapita, aproximadamente más o menos pues por aquí, se pondría esta chapita por aquí. Bueno, pues aquí lo que hacemos, una vez que tenemos la chapita, ponemos una lámpara, ¿vale? Una lámpara que la podemos orientar, esto ya cada uno a su gusto, ¿vale? Con LED, es una lámpara de LED. Y bueno, la luz ahora se aprecia poco, pero da bastante luz, ¿eh? ¿Vale? Entonces la colocamos aquí en el suelo. Y este es el proyecto finalizado. Bueno, pues aquí la tenéis. Esta es... Aquí me voy a relajar yo ahora hasta septiembre que comencemos la segunda edición de Hecho en Madera. Bueno, habíamos dicho que era sillón de lectura o mecedora. Mirad, para transformarlo en mecedora simplemente es hacerle al sillón es simplemente hacerle unos patines de esta manera. Dos piezas, darles una curva. Bueno, hay que ver la curva para que pueda tener este movimiento. ¿Vale? Estas se las acoplamos ahora mismo a la... Ya lo tengo mecanizado. Se las acoplamos al sillón de lectura y pasa de un sillón de lectura a una mecedora. Ahí la tenéis. ¿Eh? ¿Visto? ¿Cómo ha cambiado el sillón ahora? De sillón de lectura a mecedora. Bueno, desde aquí mando un saludo a Manuela, que me estarás viendo desde las salas. Una fiel seguidora del programa. Y bueno, y saludar a todos los que me seguís. Y esto es lo que ha dado de sí el programa. ¿Vale? Os voy a enseñar algún proyecto también de asiento, un sillón de lectura, pero que no es mecedora. Y una mecedora para que veáis otros proyectos que podemos hacer aquí en los cursos privados que tenemos previsto. Y bueno, estos son ejercicios que se pueden hacer, ya os digo, en los cursos que tenemos ya previstos para de cara al verano, a partir de septiembre. Y bueno, que cualquiera de vosotros los podéis ejecutar aquí conmigo. O sea, que aquí os espero, a ver si os animáis. Y bueno, yo ya despedirme por esta temporada, a ver ya cuando comenzamos la siguiente, que habrá proyectos más elegantes y más complicados. Bueno, pues hasta la próxima. Cuidado semáforo, ponte el cinturón, Pontevedra a la derecha, cede el paso, apagar, despacio, más despacio, por aquí no pasa, con caballo menos, izquierda, derecha, a girar. ¿Estás al día de toda la actualidad de circulación y seguridad vial?
Ponte al día y no huyas de nuestras cámaras, porque gracias a Castillo Grupo y 8 Magazine Extra podrás ganar fantásticos regalos. Siempre son ideas muy originales las que nos trae Esteban, y ya veis, pues esta pequeña sillita de lectura que además se convierte en mecedora. Y como os decía antes, os habéis perdido en algún paso, si lo queréis volver a ver, si lo queréis intentar hacer en casa, pues a través del canal de YouTube de La 8 León, en la lista de reproducción de 8 Magazine Extra, ahí podéis encontrar todos los programas completos, no solamente con esta sección hecha en madera, sino también con todas las recetas de la sección de la cocina de papel, bueno, con todos los capítulos del Educador y con todas las secciones habituales que tenemos aquí en los programas de 8 Magazine Extra cada fin de semana. Como os digo, además, en esta noche de sábado 11 de abril también se está celebrando, también se conmemora el Día Mundial del Parkinson. Así que desde aquí queremos mandar un saludo a todo este colectivo, a todas las asociaciones también que trabajan con ellos y que, bueno, intentan poquito a poco hacerles un poquito más fácil esta enfermedad. En diferentes páginas web y también en diferentes colectivos, también aquí en nuestra ciudad, en León, podéis encontrar, pues, bueno, todas las actividades que se han realizado por esta conmemoración, por este Día Mundial. Y nosotros continuamos, lo hacemos además yéndonos hasta los fogones de Garolesa, y hoy con algo un poquito diferente, porque no vamos a presentaros una receta con nuestros cocineros ni con ningún invitado, sino que vamos a hablar con Freddy un poco más a fondo de todos los servicios que ahí, pues, nos pueden prestar, sobre todo para, bueno, pues grandes restaurantes, para, bueno, hostelería, maquinaria para hostelería industrial, pero también a los particulares siempre podéis encontrar algo que os va a venir muy bien. Para conocerles un poco más, para todos los que no sepáis qué es exactamente Garolesa, esa cocina en la que cada fin de semana estamos con nuestra sección de La Cocina de Papel, hoy mi compañera Puri ha estado allí con él, con Freddy, para hablarnos de todo eso. Aquí donde nos encontramos nosotros, precisamente en el clandestino Gastrobar, dentro de muy poquito, en la planta de arriba, se va a inaugurar un nuevo restaurante, además japonés. Bueno, pues la cocina que tenemos arriba también ha sido Garolesa, la empresa que se ha encargado de cuidar hasta el último detalle. Nosotros nos vamos hasta allí, yo os espero aquí, a ver si dentro de un poquito podemos subir a esa cocina. Todo esto es lo que nos ofrece Garolesa. Pues hoy estamos en Garolesa, esta empresa que está ubicada en Eras de Renueva, justo detrás del MUSAC, en la calle Campanillas, para conocer más a fondo cuál es la labor que hacen, el trabajo que desempeñan, y para eso estamos con Freddy, con uno de sus propietarios. Hola Freddy, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bien. Oye, conocemos esta cocina de verla todos los fines de semana en 8 Magazine Extra, en la sección La Cocina de Papel. Sí, llevamos unos cuantos años ya haciendo, bueno, un año y pico ya haciendo el programa, y bien, bueno, aquí seguimos. Háblanos un poco de este horno de vapor. Vaya, se me ha pillado por sorpresa, ¿eh? Bueno, vamos a ver, hoy concretamente no tenemos el que habitualmente tenemos, ¿vale? Esta sería la gama, digamos, baja o la gama barata de Rational. Esta, a diferencia del otro, este es un horno manual, ¿vale? Se ve claramente que va, funciona con mandos, ¿vale? No es electrónico como sería el otro. Este horno no tiene lavado automático, quizás es la gran novedad que tenía, que, bueno, que cuando, digamos, Rational despuntó, pues se incorporó a lo que es el mercado, lo que es el lavado automático dentro de lo que es el horno, ¿vale? Y este horno pues no lo tiene. Este es un horno que ha sacado Rational con el fin de competir un poco en la gama barata de lo que es el producto. Y la verdad que este horno este año ha funcionado muy bien y esperemos, perdón, el año pasado funcionó muy bien y esperemos que este año también mantengamos las ventas que conseguimos el año pasado, que por ello nos han felicitado, por cierto, rato. Entonces esperemos que este año lo vuelvan a hacer. Imagino que este horno vaya dedicado y lo compren sobre todo negocios de hostelería. Sí, bueno, ahora estamos intentando meternos en temas de carnicería, ¿vale? Y en otros, digamos, sectores de mercado. Pero sí, claro, nuestro cliente principal evidentemente es la hostelería. ¿Qué te parece si conocemos un poco más las instalaciones y nos cuentas algo más de la empresa? Muy bien, pero sin tradiciones, ¿eh? Bueno, Freddy, hemos estado viendo que tenéis muchísimos artículos, muy variados. Aquí, por ejemplo, en la entrada vemos que tenéis una plancha, tenéis exprimidores de zumos, lavavajillas para las tapas en los bares. ¿Qué más productos ofrecéis? Sí, bueno, en esta parte, digamos, de entrada, lo que pretendemos es un poco enseñar, pues eso, productos que el cliente en un momento determinado puede necesitar ya, ¿no?
pues se le estropeó la freidora y necesito una freidora, un calientatapas, un enfriatapas, expositores neutros, cortadoras de fiambres, fabricadores de hielo. Tenemos muchas, muchas. Cualquier cosa que pueda necesitar un hostelero, digamos, en un momento determinado, ¿no? Uh-huh. Freddy, aquí vemos que tenéis distintos modelos de lavavajillas. Bueno, sí, aquí esta es la zona que nosotros tenemos reservada para el tema de lavavajillas, que también es un tema que pues, a menudo nos llama la gente y, oye, necesitamos un lavavajillas urgente, ¿no? Entonces tenéis que tener más o menos pues, toda la gama de lavavajillas. Nosotros normalmente trabajamos con la marca Samic, ¿no? Uh-huh. Es una marca que lleva con nosotros pues, 40 años y, bueno, pues, solemos ser fieles sobre todo a esos proveedores que siempre nos han tratado bien y pues procuramos mantener esa línea de trabajo. Uh-huh. También un poco por mantener ese servicio técnico y no volver loco al servicio técnico. Claro, uh-huh. Si se te estropea, tienes 18 marcas, pues tendrías un problema si no, ¿no? Uh-huh. Aquí, bueno, tienes toda la gama de lavavasos, lavavajillas, lavavajillas de capota, lavavajillas frontal, bueno, todo lo que son, toda la gama de lavavajillas. Uh-huh. Oye, tenemos aquí una plancha, explícanos las características de esta plancha. Ah, esto, claro, lo estuvimos comentándolo antes y claro, resulta gracioso, ¿no? Esta es una plancha de cromo duro, ¿vale? Esta plancha como característica principal tiene que, bueno, no alcanza las temperaturas, alcanzaría una temperatura, una plancha de hierro, pero el momento de su limpieza, esta se hace simplemente con agua. Mm. Nosotros tiramos hielo aquí encima de la plancha y la plancha queda tal y como la estáis viendo después de haberla usado. O sea que es mucho más cómodo y mucho más rápido. Claro, esto es sobre todo para los hosteleros que sufren mucho el tener que estar ahí fregando, claro, son 5 minutos, le echas el hielo y la plancha queda como nueva. Bueno. Una buena ventaja. Claro. La modernidad. Y en esta zona de aquí, explícanos qué es lo que tenéis. Bueno, esto es, digamos, un nuevo sector que estamos, no digo empezando, porque ya llevamos unos cuantos años peleando por entrar en él, pero bueno, estamos ahí peleando. Uh-huh. Esta es la zona, digamos, del pequeño homenaje de hostelería. Como dicen mis chicos, lo fácil, ¿no? Todo lo que nosotros vendemos normalmente y habitualmente lleva su instalación, lleva sus planos, lleva sus historias. Esto realmente, vamos, lo dejamos y no tenemos que hacer uh-huh. ningún tipo de ni de reparación ni de nada. Uh-huh. Entonces, bueno, hemos empezado en este negocio y estamos ahí intentando aprender lo que es una paleta, lo que es una... Bueno, eso a mí, por ejemplo, me está costando mucho, pero ahí estamos. Bueno, poco a poco. Poco a poco. Otra cosa que también habéis hecho ha sido montar la cocina del bar que hay encima del clandestino, que es un japonés. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa aventura, qué características tiene. Me pillas con ello encima de la mesa, además. Sí, porque ahora vamos a hacer unos cambios sobre lo que estaba, digamos, planificado en un primer momento. Características, es una cocina japonesa, como tú bien dices. Entonces, bueno, pues nos han requerido un montón de fuegos, realmente basado, es básicamente basado en fuegos. Va a tener, bueno, y esperemos a ver con qué nos sorprende Tony esta vez. Bueno, pues seguro que va todo muy bien. Sí, muchas gracias por enseñarnos un poco más lo que hacéis aquí en Garolesa. Gracias a vosotros. Y nada, hasta la próxima. Que será en breve, seguro. Vale, gracias. Prohibido pitar. Cuidado semáforo. Ponte el cinturón. Pontevedra a la derecha. Ced el paso. Apagar. Despacio, más despacio. Por aquí no pasa. Con caballo menos. Izquierda, derecha, a girar. ¿Estás al día de toda la actualidad de circulación y seguridad vial? Ponte al día y no huyas de nuestras cámaras, porque gracias a Castillo Grupo y 8 Magazine Extra podrás ganar fantásticos regalos. Esto y mucho más lo encontramos ahí en Garolesa. Son especialistas también en asesorar a todos los restaurantes, a todos esos establecimientos de hostelería, para que aprovechen al máximo, bueno, pues todos sus recursos, todas las posibilidades y el espacio que tengan en cada uno de sus restaurantes. Pero bueno, esto es solamente una parte, porque la verdad es que en Garolesa es muy amplio el servicio que nos prestan, como hemos visto hoy. Y bueno, a la cocina no hemos podido subir, me lo reservo para otro día esta sorpresita, porque ya sabéis que dentro de muy poco, a finales de este mes de abril, también en la planta superior de este gastrobar en el que nos encontramos, el clandestino, se inaugurará un restaurante japonés que tenemos muchísimas ganas de conocer, que bueno, va a ser, pues yo creo que el primero realmente de cocina asiática japonés que vamos a tener aquí en León, que estamos deseando. La próxima semana, además, en La Cocina de Papel, también os lo quiero adelantar,
bueno, no sé ni siquiera si lo saben ellos, van a estar nuestros compañeros, nuestros cocineros de aquí, del Gastrobar El Clandestino. Va a estar Javier, bueno, ya os contaremos alguna cosita más. Luego vamos a ir a comentárselo. La semana que viene les tendremos en La Cocina de Papel. Y nos vamos a ir unos instantes a publicidad. Nada, unos segunditos a la vuelta volvemos a estar aquí, porque aún nos queda mucho de lo que hablar. Si lo recordáis, a lo largo de todos estos programas, también en semanas anteriores, hemos hablado de un concurso que vamos a comenzar aquí en 8 Magazine Extra. Bueno, pues ya estamos a punto de empezar con él. Va a ser gracias a Grupo Castillo, ya lo sabéis, a 8 León y a 8 Magazine Extra, en el que vosotros vais a poder ganar fantásticos regalos. Solamente tenéis que poneros un poquito al día de la actualidad, de la circulación, de la normativa de seguridad. Y bueno, si acertáis unas sencillas preguntas, vais a poder ganar fantásticos regalos cortesía de Castillo Grupo. Les vamos a tener además a la vuelta, porque mi compañero Daniel Fajeni ha estado hablando con ellos. Y por supuesto, nos vamos a ir también hasta la peluquería Marqués, donde vamos a ver cómo realizan una manicura, pero que muy especial. Todo esto a la vuelta de publicidad, aquí en El Clandestino Gastrobar, en 8 Magazine Extra, que no se muevan a nadie. Hola, va a pasar algo que nunca ha pasado en este plato. ¿Podrías volver a hacer lo mismo que acabas de hacer ahora? Enrique Iglesias en un campo de trigo. No me lo imagino. Estar con trigo, vivir con trigo, bailar con trigo. Prohibido pitar. Cuidado semáforo. Ponte el cinturón. Pontevedra a la derecha. Ced el paso. Apagar. Despacio, más despacio. Por aquí no pasa. Con caballo menos. Izquierda, derecha, a girar. ¿Estás al día de toda la actualidad de circulación y seguridad vial? Ponte al día y no huyas de nuestras cámaras, porque gracias a Castillo Grupo y 8 Magazine Extra podrás ganar fantásticos regalos. Y justamente de esto es de lo que os hablaba antes de irnos a publicidad, de ese concurso que vamos a hacer junto a Castillo Grupo. Solamente os tenéis que poner un poco al día, como os decía, de la actualidad y de esos conceptos de seguridad vial, ¿no? Hay que repasar un poquillo ese viejo libro de la autoescuela y vais a poder ganar fantásticos regalos. Además, ahora mismo hablamos también con ellos, porque mi compañero Daniel Fajeme se ha ido hasta allí para conocer un poco más los servicios que tienen. Recordar que también su cocinero estuvo con nosotros en La Cocina de Papel presentándonos esa torrija tan especial, tan innovadora, y hoy continuamos conociendo todo lo que ponen a nuestra disposición, todos los servicios que Castillo Grupo nos ofrece aquí en León. Otro de los lugares en donde nosotros nos centramos cuando hablamos de Castillo Grupo es en este complejo que aquí tenemos, en el Burgo Ranero. Castillo Grupo tiene pues una inmensidad, son unas instalaciones colosales que dan mucho servicio, y si no conocen todos los que dan, para eso está con nosotros María José. Gracias por venir, ¿eh? Gracias a vosotros. Bueno, gracias por venir. Aquí nos atendéis siempre, a los que venimos, a los viandantes, a los conductores que desde aquí hasta aquí se acercan, ¿no? Tratamos de hacerlo. Bueno, lo primero que me gustaría saber es qué servicios principales son los que tiene este complejo aquí en el Burgo Ranero. Bueno, pues si te parece, pues empezamos por la estación de servicio, que es, ajá, lo primero que se encuentra el cliente cuando llega. La estación de servicio con cuatro surtidores para coches y otros cinco para camiones. Ajá. Luego la tienda, una pequeña tienda donde, bueno, pues ofrecemos un poquito de todo, desde chuches para los niños, ¿sí?, productos de la tierra, embutidos, quesos, dulces. También tenemos algún artículo para camiones, aceites para los vehículos y, bueno, pues algún regalo. Ajá. Luego la cafetería, donde damos, bueno, pues platos combinados, bocadillos fríos, calientes, sándwiches. Luego el restaurante, donde ofrecemos un menú del día y un menú un poquito más especial con productos de la zona qué también. Qué bien, qué bien.
Luego tenemos un servicio de hotel con 10 habitaciones, de habitaciones dobles, con baño incluido, a un precio muy competitivo. Y por último, el servicio de lavadero, tanto para camiones como para turismos. Todo con agua osmotizada desde el primer programa hasta el último, para que quede el vehículo impecable. ¿En total cuántos metros cuadrados son los que pues forman estamos este complejo? En unos 20.000 metros cuadrados. ¿20.000 metros sí. cuadrados? Tiene el edificio unos 1.000 metros. Ajá. Y luego la parte de turismos, pues no sabría decirte, tendrá en torno a unos 2.000 metros y el resto la campa para los camiones, para alojar en torno a unos 120 camiones aproximadamente. ¿El horario para venir? Bueno, pues nosotros estamos las 24 horas del día, los 365 días del año. Lo digo porque muchas veces se coge la carretera y digo, bueno, voy a aprovechar para parar a repostar, pero muchas veces recuerdas que hay alguna gasolinera por el camino, pero te das cuenta y dices, anda, pero está cerrada. Todo cerrado. Aquí no tienen ningún problema. Aquí saben que las 24 horas del día damos servicio a nuestros clientes. ¿Qué ventajas tiene un conductor, un transportista por repostar aquí? Bueno, pues para empezar, cualquier cliente que se acerca a nuestra estación de servicio, lo primero que se va a encontrar es con nuestro servicio en atendido, por un profesional que le va a atender. Usted le deja las llaves o el depósito abierto y él se encarga de atender su vehículo, de reponerle el carburante que necesite. Y bueno, pues si viene con la luna un poco sucia, por los mosquitos, por la sal de la carretera o por lo que sea, pues también se lo va a dejar perfecta para que pueda seguir el camino. Muy bien, eso es lo primero. Pero luego también supongo que el tema de del combustible, del que ya hemos hablado en varias ocasiones, sí. Es importante, ¿no? Bueno, en nuestras instalaciones se va a encontrar con un producto en gasóleo de alta calidad, ¿vale? A precio del normal, ¿vale? Un producto de alta calidad que es nuestro Fórmula más diésel, que bueno, pues incide en 4 o 5 puntos que nosotros hemos considerado los más importantes para que un vehículo vaya bien, como es el bueno, pues el mejor, tiene un mejor arranque en frío, sí. ¿Vale? Reduce la carbonilla, ¿de acuerdo? Menos humos, eso es. Tiene un aditivo en anticorrosión, ¿vale? Luego aumenta la potencia porque tiene entre 2-3 octanos más del normal. Habitual. Ajá. Y, por supuesto, algo muy importante, reduce el consumo. ¿Premiamos la fidelidad de qué manera? En primer lugar, tenemos una tarjeta para, sobre todo para profesionales, ¿sí? ¿De acuerdo? Que es nuestra Visa Castillo con Caja España, compartida, marca compartida con Caja España, ¿de acuerdo? Donde esa tarjeta le va a dar dos ventajas para empezar. Primero, es una tarjeta de pago y, además, con condiciones ventajosas a la hora de realizar el pago, porque tiene unos descuentos especiales, un precio especial carburante. Luego tenemos la tarjeta Ruta Castillo, que es para los clientes que prefieren utilizar otro método de pago, ¿sí? Como su propia tarjeta o efectivo, donde esa misma tarjeta cumple las mismas condiciones que la Visa de pago, pero solo en la parte de condiciones especiales, ¿sí? De descuentos. Y luego tenemos, para el resto de clientes que no son profesionales del transporte, ¿sí? Pues un club, donde bueno, pues un cliente que es cliente habitual nuestro tendrá una serie de ventajas a la hora de repostar con nosotros, de comer, de dormir, de cualquier servicio que utilice en nuestra área de servicio, va a tener ventajas adicionales. A la hora de hacer cualquier consumo en nuestras instalaciones, se le va a acumular en su cuenta, que solamente va a necesitar el número de teléfono para identificarse, no necesita otra tarjeta para llevar a mayores. Se identifica en nuestras instalaciones con su número de teléfono y automáticamente lo que haya consumido, un porcentaje va a su cuenta de cliente, que luego podrá utilizar en lo que quiera. Un euro castillo nuestro es igual a un euro, lo cual quiere decir que si quiere comprarse un queso por 20 euros... O una caja negra. Y tiene 20 euros, de 20 euros castillos, pues lo canjea. Y efectivamente nuestros productos estrella, claro, claro. Como la caja negra o la alarma para camiones.
No me gustaría acabar la entrevista sin hablar de la seguridad. No la seguridad al volante, que desde aquí, desde Castillo Grupo, tengo constancia de que están siempre muy sensibilizados en ese aspecto, sino la propia seguridad del complejo. Sí, porque además damos un servicio de videovigilancia las 24 horas del día, ¿vale? Entonces, bueno, pues garantizamos la seguridad de nuestros clientes. Uh-huh. Solo lo último que nos queda, María José, la dirección exacta. Bueno, no sabemos, podemos llegar al Burgo, el Burgo Ranero, justo lo que es en el desvío, pero ¿a cuánto estamos más o menos de León? Bueno, pues mira, estamos en la autovía Camino de Santiago, A231. Estamos en el kilómetro 34 y la población es el Burgo Ranero. Lo tienen, como se suele decir, a la vuelta de la esquina, en una zona pues de mucho tránsito y donde mucha gente necesita alguno de estos servicios, como nos acaba de decir María José, a la que le damos las gracias, por supuesto, por acompañarnos. Un placer, como siempre. Gracias. Estar con vosotros. Y nosotros solo les queremos decir una cosa: Castillo Grupo, ahí es donde tienen todos estos servicios, aquí en el Burgo Ranero, sin olvidarnos de Benavente y de La Valleza. Pues dentro de muy poquito comenzaremos con ese concurso, gracias a Castillo Grupo. Bueno, mi compañero Daniel Fajim ha estado con ellos, les conocemos un poco más. Pero ¿qué os parece si ahora nos vamos hasta la peluquería Marqués? Bueno, una peluquería que es mucho más que eso. Allí podemos encontrar un montón de tratamientos diferentes y sobre todo de asesoramiento de imagen. Gracias a eso, pues muchísima gente acierta ahora que tenemos esas celebraciones, que tenemos, bueno, pues todo ese tipo de eventos, con su vestido, acierta con su peinado y también con una cosa muy especial, que es lo que vamos a ver hoy, con la manicura. Y es que estos días que tenemos, pues bueno, mejor tiempo, ya lo habéis visto con esa Semana Santa tan espectacular que hemos tenido con esos días de sol, bueno, pues como que nuestro carácter cambia un poco, ¿no? Nuestra forma de ser y también nuestra forma de vestir, los colores, nos atrevemos un poquito más con todo y eso también se nota pues en todo, en la peluquería, en la manicura, en los colores con los que nos vestimos. De todo esto saben mucho pues nuestros compañeros José y Lucía ahí en la peluquería Marqués, así que ¿qué os parece si os venís conmigo? Nos vamos hasta allí y hablamos un poquito más de esos colores y de esas tendencias en algo tan especial como por ejemplo la manicura. Ya estamos aquí y, como os decía, en Peluquería Marqués podemos encontrar muchísimo más que peluquería y ya lo estáis viendo. Hoy vamos a hablar de la manicura, que ahora que llega el buen tiempo, que llega la primavera, parece que nos apetece, bueno, pues un poquito más de color y cosas un poquito más originales. Cuéntame qué me vas a hacer. Vamos a hacer una manicura. Este año la tendencia mayor es una manicura natural, aunque, bueno, trabajamos un poquito a demanda. En esta ocasión la voy a hacer unas decoraciones con acuarelas a mano alzada para que te duren más. Uh-huh. Oye, eso de que lo hacéis todo a mano, que a mí me parece un trabajazo, las decoraciones que hacéis en las uñas, porque bueno, hay otras veces que son como sellos o como plantillas, ¿qué diferencia hay? Principalmente eso, que dura más, luego son más personalizadas, a cada persona le queda de una manera diferente, no van a salir nunca iguales, cuestión que quedan más artesanales, digamos. Oye, ¿qué más cositas hacéis respecto a las manicuras? ¿Hacéis también manicuras permanentes, uñas de gel? Cuéntanos un poco toda la variedad. Trabajamos en cuestión de acrílicos, trabajamos sobre todo con porcelana y después lo que más se está llevando ahora mismo son los esmaltes permanentes, que te duran unos 15 días y bueno, quedan muchísimo más naturales que cualquier acrílico, claro. Y de las decoraciones que hacéis, que como nos decías, las hacéis a mano, hemos visto un poco de todo, desde pues bueno, frutas, print animal. ¿Qué es lo que más demanda la gente ahora? Ahora mismo, dependiendo de cada persona y un poquito de la época, ya rozando la primavera parece que la gente empieza a pedirte flores, después cada época tiene lo suyo y tengo clientas desde 3 añitos hasta clientas bastante más mayores que bueno, te piden cosas muy originales o si traen cualquier idea también se la podemos plasmar. De todos modos yo procuro enseñarles unas plantillas que tengo ya creadas por mí para... Sí, unos diseños para que ellas elijan, pero un poquito en general. Para orientarlas. Bueno, pues si os parece, la vamos a dejar que siga trabajando y en un ratito vemos cómo queda.
qué mejor forma ahora que estamos hablando de primavera, de colorido y de estos días de buen tiempo que estamos teniendo en nuestra ciudad, que despedirnos desde aquí, desde esta terraza interior que encontramos en el gastrobar El Clandestino. Este establecimiento en el que estamos teniendo el privilegio y el placer de grabar todos estos programas de 8 Magazine Extra cada fin de semana. Es un lugar además que tiene muchísimo encanto, y es que en este gastrobar, en El Clandestino, encontramos esos rincones llenos de encanto, llenos de magia, como este en el que nos encontramos en este momento. Este patio, esta terraza, que bueno, pues es interior, pero también es exterior, en el que da gusto estar y en el que cuidan cada detalle para que cuando vengáis a disfrutar de todos sus aperitivos, de sus tapas, de sus consumiciones, bueno, pues estéis encantados de la vida, como estamos nosotros cada fin de semana aquí en 8 Magazine Extra. Y así, con este buen tiempo y con este colorido, nosotros nos despedimos, pero ya lo sabéis, solamente hasta mañana, que volveremos a estar aquí a las 9 de la noche en La 8 León, con muchos más temas, con mucha actualidad y, por supuesto, con nuestras secciones habituales. Estarán Fran y Gonzalo del Educadoc TV con un nuevo capítulo con muchos consejos, también con nuestros amigos de Ventravel, con los que nos iremos de viaje sin movernos de casa, y por supuesto también con las chicas de Preven León, con esa sección que hemos comenzado hace muy poquito, en la que nos dan buenos consejos y sobre todo nos invitan a ponernos en manos de profesionales para algo tan importante como la medicina estética. Todo esto mañana aquí a partir de las 9 en La 8 León, así que no nos falte nadie. Nosotros nos despedimos con música, pero ya lo sabéis, mañana os estamos también esperando aquí. Buenas noches. And there won't be a party with the weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out night. The shallower it grows, the Lechelar ha patrocinado 8 Magazine León Extra.